Muy buenas, chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a la serie de God of War 2. Y así que nada, chavales, vamos a intentar hacer el directo ya de una vez por todas. Se nos está resistiendo este God of War. Así que nada, chavales, deciros, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a seguir donde lo dejemos. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver cómo se ve. Vamos a darle caña. Saludos, Moni, bienvenida, como siempre, ya lo sabes. ¿Cómo estás, guapísima? Vale, quiero saber si se ve lagueado, chavales, o se ve bien. Vale. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a seguir con la historia de Kratos en este God of War 2. Así que nada, creo que recordar, si no recuerdo mal, Brandon me dijo que me fuera por la parte izquierda, ¿vale? Un saludo para The Showman Match. Bienvenido, chaval, welcome. Me dijo que me viniera por aquí. Posiblemente me podía haber dejado algo. Vale, las ruinas de los olvidados. ¿Qué juegos tienes? Pues tengo varios, tengo bastantes. Mira, qué caída acaba de pegar. Pues tengo varios, amigo. ¿Pero a qué te refieres? ¿PlayStation 2? ¿PlayStation 4? Al final, en las trampas de Górgonas. Aquí presente, Chita. Un saludo para el arquivista. ¿Cómo estamos, amigo? Vale, creo que... ¡Eh! Buah, me he rayado, ¿no? Bueno, ahora ya creo que ya funciona bien los directos, ¿no, chavales? O sea, ya parece que funciona bien. Pues no sé, tío, es irme de vacaciones y volver y que se vuelva loco todo, tío. Bueno, aquí tenemos una trampa. Bueno, una trampa no, un baúl, coño. Solo para Elías Navarro, hola a todos, dejo mi like, muchas gracias, Elías. Gracias por pasarte en el canal, tío. ¡Sos un grande! 60 friends, sí, 60 friends.
¿Me recomiendas que lo baje a 30? Vale, pues no sé, básicamente me dijeron Brandon y también Leonardo, me dijeron que por aquí, saludo para Goku, ¿qué pasa, chaval? Que me había dejado un tesoro o algo, pero no sé dónde es, realmente. Vale, vengo de por ahí. ¿Qué pasa, Joselu? Ese madridista ahí. Vaya pique tuvimos ayer con el fútbol, tío, con Cristiano, ¿eh? Pues muy bien, crack. Aquí, pues seguramente. Oye, si ojalá me llamara lo de la tienda de Game hoy, iba hoy a por él. Pero yo creo que hasta mañana. Yo creo que hoy a última hora puede ser que me llamen para recoger el juego. Vale, vale, estoy volviendo para atrás. Y no sé dónde me dice Brandon que estaba el ojo y la pluma, no sé. Así que nada, chaval, no sé si... La zona esa de ahí ya la he mirado toda. Chita, vete por la puerta donde te sacaste la estatua. No, todavía no le he dado el ojo a Princess Persia, como está de vacaciones, amigo. Un saludo para Adriana, bienvenida. Un saludo, Leon Scott Kennedy. Es por donde tiraste el techo. La puerta de la derecha. ¿Por donde tiré el techo, tío? Es que no me acuerdo, Brandon. Hace como una semana que no juego al juego. Refréscame. Me he ido por la izquierda, como me habéis dicho. Me estoy liando. Soy consciente de la miseria.
¡Hostia, chaval! Vale, 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 vale. No había pillado el rollo ahí. Sí, intento cubrirme siempre. Cabrón. Dice Chita, le recomiendo mucho que al prender a los enemigos peques y arrojarlos al minotauro. Vale, gracias José por esos consejos, amigo. Vale, no sé si hay por aquí algo más. Creo que vamos bien por el camino correcto. Va, se lleva el palo, tío, el cabrón. A los enemigos, vale. Vale, voy a intentar cogerlo, sí, porque la verdad. Vale, el cabrón este se ha llevado el palo, ¿no? Realmente no sé lo que tengo que hacer. Vale, lo que sí que tengo que hacer es coger un palo. Vale, si subo aquel, se baja aquel. Vale, has conseguido una pluma de Fénix. Reúne tres más para aumentar tu magia total. Saludos para Rafael Lora, bienvenido. Hola Chita, un saludo crack, bienvenido Rafa, ¿cómo estamos? Gracias por pasarte, Chita, solo sube un poco esa cosa. Solo sube un poco esa cosa. No llego a engancharme. ¡Ah! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes, sí señor! Ah!
perro. Estoy oyendo una voz de una bruja, tío. Pues muchas gracias por recordar, por recomendarme en tu canal, crack. Te agradece mucho, tío. ¿Oís vosotros a la tía esa? Cabrones, tío. Hombre, el gran Salvador Polanco. ¿Qué pasa, Capitán América? Saludos, máquina, ¿cómo te va ese Kratos? Pues ahí estamos, Salva. Disfrutando de esta saga, la verdad que es una saga brutalísima. Voy a morir. Vale, tenía que haber hecho más rápido. Vale. Ahora me acabo de pillar. Qué cabrones. Vale, tengo que hacerlo muy rápido. ¿Qué pasa, el Abuelo Gaming? Saludos, chavales, bienvenidos. Grandes canales, sí, señor. Madre mía, tío. No sé cómo podía morir. Rápido, 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 Kratos. Cabrón. Pues lo que no entiendo yo, tío. Se enfrenta con yo qué sé, con titanes, se enfrenta y luego una simple trampa lo mata, tío. No entiendo. Vale, soy todo lo que queda. Ahora sí, que nunca llegaré a las hermanas. ¡Buah! ¿Qué cojones este? Es como Medusa, pero a la bestia, ¿no? ¡Oh, qué cabrón! Cabrón. De puta. Ah.
tío. Saludo para la gran Judy, bienvenida, compañera, ¿cómo estamos? Muere, cabrona. Muere. Ya, chaval. Qué brutalidad, tío. Vale, has contenido la cabeza de Euriale. Saludos para Alex. Dudad del bellocino. Está el bellocino, te ayuda mucho en todos los juegos. Ah, el bellocino, vale. Mantener pulsado el L2. Vale, gracias por esos consejos, Alex. Kratos, deja que la rabia de los titanes alimente tus hojas. Vamos a probarlo. ¿Se gasta? Tienes que congelar a los 5 consecutivamente. Ah, vale. Tío, pero no lo sabía, tío. ¿Qué pasa, gran DJ Capi? ¿Cómo estamos, fiera? Vale, a los 5, pero solo hay uno. O tienen que salir más. Venga, Capi, que sea leve, tío. No, está abierto, está abierto. Dándonos una pizza, Capi. Ahí estás tú. Venga, tío, Capi, que lo pases bien, amigo. Ah, vale, no, sí, pues ya está. Vamos a guardar. Sobrescribimos. Muchas gracias, Alex. Bueno, vamos allá.
Vale, yo creo que llegamos. Tenemos que llegar hasta ahí, ¿no? Hasta esa puerta. Puzzle. Hola Lucía, ¿cómo estás? Guapísima, bienvenida al canal. Es muy largo este God of War. No sé si me lo estás afirmando o estás preguntándolo. Pero ya tenemos aquí, que también me lo compré, chavales, el God of War 3. El que yo me lo estoy pasando dura unas 3 horas. O sea, pues... A ver, espérate, a ver si me acuerdo cómo se utilizaba estas cosas, ¿no? Estaba buscando cómo se hacía esto. Ah, vale, creo que tengo que ir por debajo del agua, ¿no? A ver. Sí, por debajo del agua. Sí, tengo que ir por debajo del agua. ¡Hombre! ¡El gran pureta! Vengo a dejar mi like gigante y amo por este canal. Yo también empiezo ya. Un abrazo. Gracias, pureta. Y nada, desde aquí, felicitarte, tío, por tu cumpleaños, amigo. Desde aquí ya lo saben. Te queremos mucho, pureta. Sigue así, que lo estás haciendo bien. Y ya lo sabes, tío. Eres un grande. Cuídate mucho. Ya nos vemos, ¿vale? Vale, no sé. Esto es vuelta al principio. Vale. Tengo que abrir esa e irme por donde está el halcón, seguramente. Allá. Ah, qué fuerte. A ver, aquí. Aquí no sé si habrá algo. Vale, aquí no puedo subir.
Vale, esto, todas estas cosas las tengo que abrir seguro. Para Jones Amal, bienvenido chaval, welcome. Vale, ahí tenemos, has conseguido un ojo de Górgona, reúnes uno más para aumentar tu salud. Vengo por, a ver, ¿por dónde vengo? ¿Por aquí? Vale, ahora mismo estoy en una encrucijada. Qué raro, sin menos. Hombre, yo juego mucho a otros juegos, amigo. No solo juego a PES, ¿vale? Lo bueno que tiene mi canal, que me puedes encontrar jugando a un juego de última generación o a un clásico de toda la vida. ¿Vamos? Ah, vale. 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 Muchas gracias por la sugerencia, pero sí, al final lo saqué yo. Muchas gracias, amigo. Saludo para Mabe, bienvenido. Saludo para Eaps. Hola, bienvenido, chaval. Hay que hacerlo muy lento. Saludos Mabe para ti también, buenas tardes tío. Saludo crack. Bueno, en teoría por aquí es la salida, ¿no? Seguramente tenemos que parar el tiempo. Me lo imaginaba. Vale,
amuleto de oro. Ya lo he visto, máquina, lo de... Estos cabrones se la saben todas, Pero tengo que abrirlo, sí o sí, ¿no? Mira qué guapo, mira qué guapo, mira qué guapo. Mira qué guapo, chaval. Eso es perder la cabeza por alguien, tío. Saludo para Mancherry Channel, otro gran canalazo. ¿Cómo estás, amigo? Ah, vale, vale, que creo que tenemos un Mancherry Channel, chavales. Un canal que también os recomiendo muchísimo, ¿vale? Me va a hacer un banner en breve. Y nada, pues ya lo saben, el próximo banner que tenga en el canal también. Este que llevo ahora mismo me lo ha hecho el canal de Boti. Y nada, canales que recomiendo mucho. El canal de Boti y, como no, el canal de Mancherry Channel. Vale, aquí realmente no sé qué tengo que hacer, tío. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé. Si tengo que ir por otro lado. Pero no me da tiempo. No me da tiempo. A ver, aquí no sé lo que tengo que hacer. ¿O dónde debo saltar? ¿Debo saltar aquella de allá? Vale, ya creo que más o menos. Más o menos ya sé lo que tengo que hacer. Es columpiarme, ¿no? Llegar hasta la zona aquella, tío. Ah, pero allí no llego, tío.
Ah, vale, porque tengo que subir esta. Ahora sí, vamos allá. Uf. Este suelo está quebradizo, ¿eh? Unos cofres. Vale, voy a dejar que me maten. A ver si podemos coger los cofres que me estáis hablando. Sí, me chafe. Seguramente se tenga que salir por esa puerta, ¿no? No, no, mátame, mátame. Vamos a ver si antes de subir puedo ir a los cofres. Lo que me estáis hablando, no sé. Hay cofres. Sí, pero tengo que hacer. Vale, aquí. Madre mía, parece, en vez de God of War, parece Spider-Man, tío. Está espectacular para ser de 2005. Sí, la verdad que sí. Y ya sí vemos el Resident Evil, es decir, el God of War de... El God of War de PlayStation 4, el 4 que salió. Madre mía, cómo está ese juego. Pero el 3, remasterizado, también tiene muy buena pinta, ¿eh? Así que pronto vamos a ir con él, ¿eh? En cuanto nos pasemos este juego. No sé realmente, chavales, si queda mucho. Vosotros sois los entendidos. Se parece mucho a la música de Señor de los Anillos, ¿no? Vamos. A ver. Ha costado pasar, ¿eh? Bueno, yo me retiro, voy a cambiar de clase. Nos vemos luego, adiós. Hasta luego, guapísima.
Vale, vamos a ver. Vale, tenemos las hojas de Atenea. No sé qué me recomendáis vosotros. Bueno, esto ya lo tenemos casi a tope, o sea que vamos a potenciarlo, ¿no? Vale, aumento de daño, hojas de Atenea. Carga la Hiperión, mantén cuadrado para correr, sprint de Hiperión corriendo cuadrado y accesión de Hiperión corriendo triángulo. La ira de Atenea esquivando y triángulo. Vale, tormento de promedio, mantén cuadrado. El martillo bárbaro, no sé si me lo recomiendan. Las hojas de Atenea. Hola, José Gamer, ¿cómo estamos? Bueno, se lo voy a meter todo a las hojas de Atenea, ya que estoy. Tranquilo. Tranquilo, Kratos. Me cago en... ¡Woo! Se ha caído el abismo, chavales. El abismo de Helm. Aquí las salchichas de esta voladora. Vale. Vamos, amigos, dejar esos mala likes para Chita. Bueno, quien quiera dejar like, que los deje. Aquí no se obliga a nadie. Vale, vamos allá. Pues azul, ¿no? Sí, vamos a coger azul. La salchicha voladora son arpías. Perdona por... ¡Hostia, puta! Ese Kike, ¿cómo estamos, grande? ¿Cómo estás, crack? Un saludazo para ti. Bienvenido. Cae sangre del techo, tío. Estamos on fire. Un saludo para el Cebo de Devo. ¿Cómo estamos, crack? Bienvenido. Un saludazo, tío. Gracias por pasarte, tío. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? También un saludo para Sebastián Hernández. Saludos, crack. Bueno, los entendidos, chaval, los entendidos. ¿Cuánto le queda al juego realmente? Más o menos, para que nos hagamos a una idea.
Vale. Vale, ¿era cómo era? Vale, yo creo que era por aquí, sí. Por aquí. ¿Qué pasa, Alcebo? Qué grande. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué es de tu vida, tío? No sé, hace ya no sé nada de ti por aquí, tío. Y nada. Bueno, chavales, también he subido un vídeo, otro vídeo, un sorteo, ¿vale? Para todo aquel que le interese, ¿vale? Tengo dos sorteos en el canal. Uno viene el día 1 de septiembre. Es el sorteo de Last of Us, ¿vale? El día 1 de septiembre. Y el día 1 de octubre, el día de mi cumpleaños, sortearé el reloj de Pro Evolution Soccer, ¿vale? Edición legendaria que dieron el año pasado en el Pro Evolution Soccer 2018. Así que nada, chavales, si queréis entrar en ese sorteo, simplemente tenéis que pasar por el vídeo y poner la palabra reloj. Vale, seguramente hay que entrar por aquí. Aquí para abajo. 2 horas de juego, vale, sí. Entonces en este directo y en el otro caerá. ¡Qué cabrones! ¡Cabrones, chicos! He visto algo ahí. He visto algo. He visto la luz. Ah, madre mía. No sé si por aquí se puede subir. Ah, ahí estamos. Chita, te quedan 2 horas de juego. Vale, 2 horitas de juego. Vale. Perfecto. Te recomiendo que te prepares para lo que viene, chita. Me estáis dando miedo ya, Bueno, entonces hemos conseguido ese ojo. Subimos un poco más la salud. Joder, me he cubierto, tío. Dice, pensé que al final no hacías directo y no le había sentido más miedo. Sí, al final, oye, pues es que no me reconocía el mando. Cosas, tío, de estas, tío, que realmente... Joder, macho. Cosas del directo, tío. He tenido que reiniciar el PC. ¿Hay alguien ahí? Puedo oírte. ¿Cómo reparten? No sé cómo se llama estas mierdas, tío.
está. Me estoy cubriendo, tío. Tío, ¿cómo reparte? ¿Cómo reparte esta gente, tío? Por favor, ayúdame. Estoy atrás. No, es un emulador, menos 27. Vale, vamos a guardar. Alguien nos está pidiendo ayuda. Pam para pam, pam para para pam, pam para pam. Vale, vamos a ver aquí. Uf, esta sala es grande, ¿eh? Esta sala es muy... De momento no voy a gastarlas. Saludos para Zafzak, bienvenido. Vale, pero antes de nada, vale, que la otra parte me dejaba algo. Antes de nada. No sé si en el otro lado me dejaba algo. Sí, mejoraremos la magia también. La siguiente mejoraremos la magia, José. ¿Qué magia me recomiendan? Que mejoremos.
¿Subirás Skid Rhyme? No, no es un juego de mi gusto, amigo. Vale, a ver. Aquí vamos a investigar un poquito por aquí, a ver si hay algo. Vale, por aquí no podemos salir. Esto de aquí. No sé, me da espina. A ver. Ah, vale, digo, eso de aquí me da espina de que se puede subir. La furia de Cronos. Vale, se baja. Pero creo que debemos ir. Saludo para Shuham. Bienvenido, welcome. El trueno de Cronos. El trueno de Cronos. La furia de Cronos. Vamos a, venga, vamos a ir subiendo la furia de Cronos. La furia de Cronos aumenta su daño. La furia de Cronos afecta más enemigos. Así que nada, vamos a ir subiendo la furia de Cronos. Welcome, Shootman. Hello. Vamos a subir a escribir. Ya estamos, vamos a suscribir un poquito. Y nada, chavales, a los nuevos le invitamos a que se suscriban al canal. Y os damos la bienvenida. Vale, pero tengo dos piezas. Así. Vale, perfecto. Inútil desde aquí. Un saludo para el Frenchy Canario. Welcome, bienvenido. Ah.
Venga, José, tío, un abrazo, tío. Gracias por pasarte aquí, tío. Un abrazazo para ti. Bienvenido a mi familia, no sé quién será, pero bienvenido para Dar Panda, o así, Dar Panda, bienvenido chaval, bienvenido a la familia Chita 31 Gamer. Un saludazo y nada, bienvenido a la familia, tío. Me imagino lo que tengo que hacer. Sí. Aquí. Sí, sí, aquí, rápido. Chita explora un poco, que arriba hay un cofre con una pluma. Cada vez que somos más monos. Vale, vamos a investigar un poquito arriba. Tirarlo abajo. Supongo que será eso. Pues nada, decirle que a Dar Panda, a preguntarle cómo nos ha encontrado y cómo dio con este canal. Si no es mucho pedir, pues no, se lo agradeceríamos. Y nada, que ya sabe que aquí puede hablar, puede, no sé, si tiene algún canalillo, si tiene algún canal de YouTube y quiere que le hagamos una pequeña promo, también se la haremos. Para eso estamos aquí. Me gusta ayudar a todo el mundo, chavales. Aunque luego, pues, te lleves algún palito que otro. Pero bueno. Ten cuidado. Ya me encanta ese golpe, tío.
Me arranca la cabeza, chaval. Venga, me arranca la cabeza, chavales. Pues nada, chavales, pues ya miraremos qué contenido tiene. Y la gente que quiera pasarse por el canal de Dark Panda, pues desde aquí le invitamos a que se pase. Y si le gusta su canal, pues eso, que se suscriban. Al igual que el canal, como no, de mi gran compañera de fatigas, de directos, al igual que de Moni 31/Reptil, como no, el de Quique, que siempre estáis ayudándome y siempre estáis apoyándome. Hola, mi bizcochito dulce, ¿cómo estás, familia? ¿Cómo estás, guapísima? Bienvenida al canal. Ya lo sabes, Dulce, estás en tu casa siempre. Un besazo para ti, guapísima. Bueno, vamos a grabar. Sobrescribimos. No sé si estamos yendo por aquí bien, tío. Chita, hazme caso, dice Brando. El peor modo caos. En esa esquina. Sigo sin entenderte, Brandon. Que me echame ahí. No, que venga a echarme ahí. No sé, aquí, realmente, aquí no sé lo que tengo que hacer.
estoy muerto, vale. Kike dice que los ojos los tiene demasiado abiertos. Sí, hay que abrir últimamente los ojos, chavales. Los ojos hay que tenerlos muy bien abiertos últimamente. Vale, tío. No es posible, me caigo yo, tío. Lo difícil es pillar el cofre. Ya, me lo imagino. Si había algún cofre ahí, aquí. Qué susto me ha dado, el cabrón. Estaba mirando. Está mirando. Aquí, chavales. Párate en la piedra. Ah, vale. Ah, vale, veo el cofre, veo el cofre. Vale, tenemos ahí. Vale, estaba viendo que la raíz se sale por otro lado. A ver. Ahí estamos.
Saludos para Capi de nuevo. Qué cerquita ha estado, ¿eh? Vale. Vamos allá. No. Esa puerta es mi única salida. ¿Este que es Perseo? He superado prueba tras prueba en busca de las hermanas. ¡Y ahora lo has estropeado todo! Ciertamente no estás a la altura de tu reputación, fantasma de Esparta. Pero... quizás esto es una prueba. ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? ¡Enviadme una señal! ¿Debo yo, el gran Perseo, matar a este dios caído para tener la audiencia con vosotras? ¿Me permitirá esto traer a mi amor de vuelta del mismo Hades? Vamos a verlo. Probablemente muera, más de una vez. Si no, al menos podré regocijarme con la gloria de ser el que mató al poderoso Kratos, el asesino de dioses. Aunque dudo mucho que un necio como tú se merezca tal elogio. Estoy aquí mismo. Bueno, vamos allá. ¡Qué brazos!, dice Dulce.
pues ser. ¡Dios, chaval! Vale, has obtenido el escudo de Perseo. No sé si lo he matado todavía. Ha durado mucho Perseo, la madre que lo parió. Vamos a guardar. Y nada, chavales, vamos a dejar el directo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo para un... Vamos a dejarlo para un último directo. Creo que más o menos quedará un poco para el final. Y nada, chavales, deciros que muchas gracias a todos los que me habéis acompañado en el directo. Gracias a todos por vuestros vuestros apoyos y vuestros consejos. Y nada, deciros que muchas gracias de corazón. Gracias a mis moderadores, gracias a mis moderadoras, gracias a todos los nuevos que habéis pasado por el canal. Desde aquí os doy un fuerte abrazo y un besazo para vosotras. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente directo o en el siguiente vídeo. Para eso, activen la campana. Nos vemos, hasta otra, chao.